finally. FBI, you are under arrest. Raise your hands slowly. Damn, Sam! Shut your fucking mouth! Finally. Bill, are you here? Come on in, man. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elio Espinosa y hoy te voy a enseñar cómo hacer un cortometraje en tan solo 4 días si es que tienes una idea loca que quieras llevar a las pantallas de una manera rápida y que se pueda ver al menos decentemente. Obviamente no vas a poder llegar a las pantallas grandes con este tipo de cortos, pero al menos vas a poder mostrarlo en YouTube. Y es una idea que nació de tu corazón o algo que te guste realmente hacer y quieres llevar a la pantalla. Si no necesitas un director profesional, sería lo ideal, obviamente. Bueno, y lo primero que ustedes tienen que conocer es que para hacer un cortometraje de una manera sencilla, tú tienes que utilizar las cosas o los accesorios que tú tienes a la mano. En este caso, lo que yo he hecho es caminar unas cuadras de mi casa y encontrar una locación interesante. No tiene que ser lo máximo, no tiene que ser lujoso, todo tiene que sea la más rara, que sea sucio, que sea bizarro. Es lo más importante, es por eso que yo vine a este lugar aquí, que es un fortín de guerra de la Segunda Guerra Mundial, que está a unas cuadras de mi casa y me interesa el local. Y de acuerdo a lo que ya yo tengo en este momento, es el punto número 2, después que tienes los lugares a la mano, tienes que llamar a actores, ¿sí? En este caso, bueno, no hay actores profesionales, trata de buscar a gente que le guste o le entusiasme o sientan que es una idea loca de verse en las pantallas. Y bueno, contáctalos, sí, diles. Y si tienes gente que sabes que actúa, mucho mejor. Yo tengo dos amigos que les encanta actuar, les encanta la cinematografía. Y había hecho algunos trabajos con ellos antes. Así que les dije, les enseñé el lugar. Y ellos quedaron emocionados y dijeron, bueno, sí, sí, nos gustaría trabajar contigo. Así que ahora tenía la locación y tenía los actores. Antes de hacer el guión, el punto número 3 es conseguir accesorios. ¿Qué accesorios tú tienes a la mano? En este caso yo ya tenía una pistola y aquí se los muestro. Ahí que vemos, ahí vemos una insignia de policía. Vemos unas esposas que también van a ser utilizados. Vemos una pistola, un paquete de cocaína aparentemente y dinero. Y aquí lo que hay es un polvo blanco para hacer pasteles, tortas. Y esto lo voy a usar, se diría como maicena en Perú. Lo voy a poner en una bolsa, en bolsitas, para que parezca la droga, la cocaína. A partir desde aquí yo puedo hacer mi script, ¿ok? Como les dije anteriormente, no es un cortometraje profesional donde tú haces un script y después lo de producción te ayudan a conseguir todas las cosas, ¿sí? Es algo muy sencillo. Yo he venido a este lugar, lo he conocido, me ha gustado. Y yo, de acuerdo a eso, he empezado a escribir mi guión del cortometraje, ¿sí? Es un guión de los temas que a mí me gusta. Bueno, es en inglés, ¿sí? Porque estoy en un país donde no se habla español. A mí me encantaría, por si acaso, hacer cortometrajes en español, pero bueno, no puedo. Así que lo he escrito acá, más o menos, debe tener algunos errores ortográficos porque lo he hecho rápidamente. Ahora que ya has terminado de hacer tu guión, este programa que te comentaba, entonces se los envías a tus amigos, ¿sí? Y ellos lo van a leer, se van a emocionar, y una vez que ellos lo lean, ellos tienes que darle la posibilidad de que ellos lo modifiquen, ¿sí? Porque no estamos hablando de una mega producción. Déjalo que modifiquen con sus propias palabras, especialmente yo que he escrito un guión en inglés y muchas veces no conozco las jergas y las formas como se dicen las cosas. Hablo el idioma, obviamente, pero hay muchas cosas que nunca, por más años que haya estado uno en el país, hay algunas cosas que no se van a aprender, ¿sí? Entonces ellos lo van a adaptar a su manera de
de ver la idea, ¿ok? Van a adaptar esas palabras a la forma como ellas las puedan expresar mejor, ¿sí? Entonces yo les doy esa oportunidad a ellos y ellos quedan muy contentos y se sienten con poder en su personaje. Es muy importante eso, sí, muy importante. Ok, después pasas ya cuando pasan uno o dos días, si queda un día anterior, antes del cortometraje, lo que tú tienes que hacer es ser aquí profesional, ¿sí? En el sentido que tienes que estar al tanto de tu corto al siguiente día, porque en ese día tú tienes que estar contactándote con tus actores constantemente, ¿sí? Hablándoles, mira, enseñándoles las fotos, mira que ya a qué hora vas a venir mañana, si necesitas que te vaya a recoger en el carro, si necesitas que algo, ¿sí? Entonces tienes que tratarlos como divos, son tus amigos, pues tienes que tratarlos así, porque es importante que los hagas sentir importantes, valga la redundancia, ¿sí? Luego que te has organizado con ellos, el siguiente punto es organizar tus accesorios, organizar tus equipos, ¿sí? Tenerlos organizados y ponerlos en una maleta para el día siguiente. Imprimir también el guión. O sea, si hay cuatro actores, tres actores, imprimir tres guiones o cuatro guiones. Entonces, terminas de organizar todo y continúas, así estás cansado, continúas contactándote con ellos, ¿sí? Hablándoles, acordando exactamente a dónde se van a ver, a qué hora se van a ver. En este caso yo les envío la, como uno no conocía dónde yo vivía, entonces le envío una foto de mi casa afuera y donde tenía que parquearse. En este caso, como yo, lo que tienes que hacer es seguir contactándote con ellos, ¿sí? Dándoles las mejores facilidades. Ejemplo, uno de mis amigos no conocía mi casa, primera vez que iba a llegar aquí, entonces lo que yo hice es le tomé una foto a la casa, tomé la foto donde el lugar donde él tenía que parquearse al otro día y él queda contento. O sea, todo está muy serio entonces para ellos, ¿sí? Está muy, muy bien. Al día siguiente, aquí van a ver unos videos detrás de cámaras. Ellos llegan y ellos ya han tenido el guión previamente, obviamente, pero como estamos hablando de que no todos somos profesionales y no estamos con presupuesto y somos personas que estamos cada uno ocupados con nuestras propias cosas, y eso lo he entendido, así que tienes que tomarlo con calma porque mayormente ellos vienen y casi no se saben el guión. Lo han leído, tienen la referencia, pero siempre, incluso en las películas con mayor presupuesto, las más importantes, ellos ensayan el guión, se reúnen y empiezan a leer el guión. Y eso es lo que yo hice, para que todo se me haga fácil a la hora de grabar. O sea, el otro día llegaron la mañana y aquí les voy a enseñar detrás de cámaras cómo estamos ensayando el guión los tres, porque es muy importante. Aquí les va. Finally. Jake walks through the field. He dresses very smartly and carries a small black briefcase. He seems worried and always looks around to see if he is not being followed. Then goes to the pillbox entrance and looks around one more time as a precaution. Hey Will, you here? Yo G, Wagwan. Come on, we'll be good in no time. Come on in. Jake enters quickly. Jake is very nervous and greets Will. Mate, what have you been up to? Oh, you're right, man. You look a bit apprehensive. It's all good. Don't worry. It's all good, man. Before you say something, I just want to give you a drink. Oh, you talking about me? That's cool. Yeah, you open it. That's fine. Y listo. Ahora sí, llegó la hora de grabar. Una vez que ya saben el guión. Bueno, yo tengo una técnica. Cada director tiene su técnica para grabar. ¿Cómo es que las tomas salen? Cambian de plano, de ángulos, parece que hubiesen varias cámaras, pero no, solamente usé una sola cámara y usé lamentablemente el micrófono de la GoPro, porque todavía no he podido comprar un micrófono profesional para la GoPro y el sonido no era tan bueno. La primera vez que probaba el sonido de la GoPro, pero tuve que hacerle algunos arreglos en un editor de sonido y no quedó bien. Así que si ustedes van a grabar con una camarita, les recomiendo una, cualquier cámara, un buen micrófono y una iluminación en las partes, en si vas a grabar interiormente, ¿ok?
Sí, yo tengo experiencia editando esas cosas, pero tú no necesitas experiencia. Simplemente si no quieres rayarte mucho con edición, lleva siempre una cámara, una luz y un buen micrófono y la haces, ¿sí? ¿Cómo hago esos cambios? ¿Cómo haces con una cámara? Como si hubiesen varias cámaras, ¿no es cierto? Porque uno está actuando. Pues, simplemente, es sencillamente, o sea, yo hago diferentes planos, ¿sí? De la misma escena. O sea, pongo una cámara detrás mío cuando mi compañero está en primer plano, medio plano, o donde él va a ser el que va a hablar. Y como yo he ensayado todo el guión, entonces mi técnica es, cuando voy allá a grabar, posiciono la cámara, especialmente que yo no tenía un camarógrafo, ¿sí? Lo puse con un trípode y empezamos a hacer la escena, ¿sí? Toda la escena, rápido. O sea, entonces grabando a un solo personaje, ¿sí? Luego repetimos la escena. Esa es mi técnica, ¿sí? Porque esa es una técnica cuando no tiene varios camarógrafos, no tiene varias cámaras. Y si no tienes camarógrafo, es mejor hacerlo con una sola cámara, porque si no vas a estar rayándote, porque cada vez que haces una toma tienes que revisarla como director si quedó bien o no quedó, o quedó mal, o si está fuera de plano, todo, ¿sí? Entonces yo repito la escena en otro ángulo. Y cada vez que vamos repitiendo, el guión se va haciendo más fácil, vamos actuando un poco más natural, va saliendo mejor, ¿ok? Porque ya habíamos ensayado previamente en mi casa, o sea, repito las escenas inclusive hasta 5 veces. Y es una técnica que es buena para mí porque pude hacer un cortometraje haciendo producción en tan solo 2 horas y media, 3 minutos o más de 3 minutos, grabar en 3 horas. En 2 horas y media, para mí es un gran logro. Normalmente en las películas profesionales, para hacer 3 minutos se demoran un día entero, 2 días. Pero es otro nivel, pues sí, pero para poder yo quedo contento porque en 2 horas y media he podido hacer un cortometraje de 3 minutos y medio, algo, es bastante, ¿sí? Normalmente, cuando recién empezamos, hacemos un corto 3 minutos, casi un día, a veces 2 días, pero depende, sí, o sea, depende de la historia, de las locaciones y todas esas cosas, sí, pero para mí es un gran logro. Luego terminamos y ya regresamos a casa, comimos pizza, chocolate caliente, todos quedamos contentos, riéndonos, y aquí estoy yo cuando ya quedé sucio, cuando ya mis amigos ya se habían ido. Bueno, he acabado de grabar ya todas las escenas, estoy un poco sucio, me siento más relajado, un poco más feliz porque ya tengo todo el material en una memoria, ¿sí? Ahora solamente me queda editar. Va a ser muy fácil porque aquí no vamos a aplicar muchos efectos especiales y todas esas cosas, ¿sí? Bueno, y aquí si quieres ver el cortometraje completo, puedes hacer, va a estar por aquí arriba o tal vez esté en la descripción. Ok, también recuerda que también te voy a poner el link a donde hago los scripts profesionales. Hay un video también. Así que si ya saben, si quieren saber más de los cortometrajes que voy a hacer más adelante o de los viajes que voy a hacer más adelante, no olviden suscribirse a mi canal y de esa manera me ayudan a hacer más videos. Así que nos vemos en la próxima oportunidad. Suscríbanse, por favor, ¿sí?